El Deportivo Cuenca retornó al país después de perder el choque de ida de la Copa Sudamericana frente al Sportivo Luqueño de Paraguay y se enfocan en su partido frente a Liga de Quito por el Campeonato Ecuatoriano. Luego de la derrota con Sportivo Luqueño por Copa Sudamericana, Deportivo Cuenca retornó al país. Los mordacos lamentan los errores presentados que influyeron en el mal resultado registrado en suelo guaraní. Tuvimos opciones de gol, tres opciones de gol claras, lamentablemente no pudimos concretar y bueno, nos traímos ese 2-0, pero con la mejor ilusión de poder revertir ese marcador. Tenemos que tratar de ser más efectivos y bueno, tratar de en la vuelta meter un gol en el primer tiempo tratar de ahogarlos y meter en el ritmo que queremos nosotros. Desde ahora los azuayos buscarán corregir en todos los aspectos de cara a su debut en el campeonato con Liga de Quito. Sí, un rival difícil, tenemos que reponernos, ya jugar el domingo, no hay mucho tiempo. Intentaremos con nuestras armas hacerle un buen partido a la Liga. Deportivo Cuenca recibirá los salvos el domingo a las 12 horas en el Alejandro Serrano Aguilar. Diego Flores, más deportes.